Claudia Ramírez Izúcar, directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, indicó que hasta el momento la dependencia a su cargo ha atendido 3 casos de violencia en la participación política de la mujer de 3 municipios diferentes. Señaló que el IMO da acompañamiento a los casos que le remite la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo cual no cuentan con cifras del número de agresiones en el sector político hacia las mujeres. Detalló que las agresiones van desde verbales hasta amenazas de muerte e incluso, una vez que accedieron al cargo político, les retienen los recursos por el hecho de ser mujeres. Hasta el momento en el Instituto de la Mujer hemos atendido 3 casos. De 3 municipios diferentes. El más sonado hasta el momento ha sido el de la maestra Agustina de la agencia de Zihualtepec. Bueno, finalmente pudimos trabajar de manera conjunta con todas las instituciones que somos parte del observatorio y pudimos llevar el caso a los niveles federales. La sentencia primera pues se revocó. Ella justo ahora tiene nuevamente su nombramiento como agenta. Pero precisamente tenemos el problema que ya mencionaba en este momento la ponente, es cómo lograr que nuevamente llegue a su agencia y ejerza. Entonces estamos haciendo mesas de trabajo. Bueno, básicamente, a veces, como ellas dicen, reventar las reuniones que hacen, ¿no? Siempre se busca a un grupo de personas que durante la reunión empiezan a gritar palabras ofensivas en contra de ella, perseguirlas, encerrarlas, amenazarlas con cortarles el cabello, con desvestirlas, o simple y sencillamente cuando ya están ejerciendo no les llega su recurso. La titular del IMO reconoció que hay avances, sin embargo dijo, falta mucho por hacer, principalmente en las instituciones gubernamentales, en las que a las mujeres les permiten acceder a cargos, pero solo menores. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.